Por el esquema que se planteó, ¿me explico? ¿De la exclusión? En el esquema de exhorto me pareció que era un asunto que llevaba la regidora en un esquema. Es que nadie más. Específicamente de exhorto, o sea, creí que no era necesario exhorto, y para mí, pero no es porque no me interesa el tema o porque no le queramos hacer exhorto. Un exhorto es más suavecito, ¿no? O sea, un exhorto es una propuesta de ciudadanía. Decisión propia. Pero ves tú con los intereses de después. Y así es, y así lo seguiré haciendo. Y se supone que tenemos un antecedente de trabajo y hay una propuesta que dijiste que era en pro de resolver, a favor o en contra, no pedimos. Te propongo que podamos asignar la próxima con el tema. ¿Para cuándo sería la sesión? Estaremos convocando aproximadamente la próxima semana. Sí, para atender tu tema y otros temas que están pendientes. Sí, mira, y no sé. Pero no lo sé. Las opciones, no, para nosotros sí nos afecta. Las opciones con los sistemas manejes. O sea, quien trae nuestras iniciativas sociales, que son todos un tema viejo, añejo, no es necesario, ni para bien ni para mal. Y el que la señora lo tome o lo que sea, es respetable. Bueno, en lo que respecta a mí, es una decisión propia, basada en mi criterio, en donde yo conozco tu tema y lo tengo en mi comisión y lo vamos a procesar. ¿Sí? Entiendo también que hay niveles de urgencia hoy, ustedes tienen una urgencia, para mí también es apremiante poder sesionar y por eso lo voy a meter en el punto número 2. Para llegar a una prioridad, un tema de interés público, es una cosa que tenemos que seleccionar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Una entrevista. ¿Cómo estás, amigo? Bien, dame una entrevista. Dame chance, ¿no? Ahorita vamos para sacar unos temas. No me repito. Sobre la votación de los... Ahorita nos vamos. La venta de espacios públicos.